¿Qué pix? Konnichiwa, estamos en Blood and Glory, sangre y gloria. Ya me hice el tutorial, porque había un tutorial, es más. Déjense, los muestro. ¿Qué? ¿Para acá? Por favor, reusa. Ok, medio me confundí, pero bueno. Ya aquí están viendo que ya está el tutorial y dice Invictus. ¿Cuándo consigues un Invictus? Cuando tienes 5 enfrentamientos contra gladiadores y si ganas los 5 seguidos te sale el Invictus. No puedes perder ni uno solo. Vamos al segundo. Este juego lo jugaba en el iPad de mi hermano. Me gustaba mucho, pero en mi celular, en el que tengo, pues no tiene la suficiente capacidad de memoria para poderlo jugar. Así que lo voy a jugar aquí, lo cual es algo incómodo. Esto es para jugarlo con los dedos, no con un mouse. Yo haré lo que pueda. Vámonos a la tienda porque voy a necesitar cosas. Necesitar cosas, a ver. Miren, el dinero está de este lado. Esto no sé qué sea. No estaba cuando yo lo jugaba. Aumenta mi ataque 14. Ah, 14.500. ¿Cuál es el mero? Ah, miren los trajes. Bueno, aquí tenemos los trajes. Unos chidos, otros no tanto. Los cascos. Este de aquí es el mero mero, pero cuesta dinero. Y para que te regalan este, ¿qué? Te regalan este créditos, creo que por día, por asistir o algo así. Pero pues hasta que llegues al precio que te piden, ya te terminaste el juego, la verdad. Las espadas. Y bueno, en el tutorial ya me compré uno. Estos son mis stats, aquí están mis habilidades, vamos a verlas. Ah, son estas. quería comprar, pero no. Sangre, total de ataque, de bloqueo. Vamos a guardarlos. Hasta el combate, vamos a ver qué tal me va sin mejoras. Nos vamos a enfrentar contra este cuate. Galius Champion, novato, Strong Enemy, cámara. Y bueno, es un combate entre gladiadores, todos más grandes que tú. A ver si. Ok, tranquilo, amigo, tranquilo. Ahí está. Oh, rayos, tengo que hacerle un combo y no me sale. Del otro lado. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! Les digo que es muy complicado con mouse. Debería estar haciendo un combo. ¡No! ¡Ah, ya me bajó sangre! Y es que la sangre no se te sube entre oponentes. Eso es lo que quería hacer. La sangre no sube, no sube la sangre. Si este te deja en rojo contra el que te enfrentes, creo que sigues en rojo. ¿Cómo era? Ah, es que no le sale, no me sale el combo. De este lado. ¡Uy! Cámara, reacciona, no sé por qué no reacciona. Ah. Ah. También te puedes cubrir, pero no te conviene mucho. Mejor guárdalo. Ah, no le doy a la flecha. Ahí está, lo derroté. A duras penas. No me jale el botón, no sé por qué. Miren, ya vieron que me salió como un medallón aquí abajito. De un caballero. De un caballero, de un gladiador. Si pierdo, me va a salir plata.
Y si le gano sin haber sido derrotado. Bueno, sí, si le gano, así de forma invicta, me sale el oro. ¡Ja! Rayos. ¡Hazte un lado! Ahí está. Combos, combos, por favor. Ahorita checo mi lista de combos. Hay una lista de combos. Es que no se mueve. Hacia acá. ¡Oh! Cúbrete. Ahí está. Este lado. De este lado. A ver, esperen, quiero comprobar algo. Ok. Luego algunos son muy engañosos estos cuates. Por ejemplo, ahí dices, ah, a la derecha, no. ¿Qué pasó? Lo haré con el mouse, vamos a ver qué tal me sale, porque no puedo. Viene un doble, viene un doble. Ah, eso es lo que quería hacer. Creo que mejor lo hago con el mouse, me sale mejor. Miren, miren, miren. Voy a presionar este. ¡Puah! Golpe definitivo. Ahorita veo los combos porque quiero ver qué onda con los combos. Y cada uno es muy engañoso. Les digo que dices, ah, a la derecha. Y no, te llegó el ataque a la izquierda. Hay otro enemigo, hay otro gladiador que está chistoso. Por lo general siempre es el quinto gladiador. Y ese está difícil porque sus movimientos, son más complicados para aprenderte el patrón. Miren, ¿ya vieron cómo pensé que iba a venir del otro lado? Ah, sí, se le puede bloquear, el ataque, pero tienes que atinarle. Yo casi no lo hago porque no me sale. Del otro lado, uy, oh, apenas. Es creo que arriba, abajo, izquierda, derecha. No. ¿Cómo? Espérate, tiempo. Tengo que darle a la derecha. Restart battle, opción. ¡Combos! El más chido es este. Es arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. Dos arriba, dos abajo y uno arriba. Ese es el chido. Surrender. No, ¿cómo me salgo? Ay, doble. Tengo tres pociones. Usaría una, nada más porque para que vean cómo funciona. ¿Dónde viene el otro golpe? Arriba, arriba, abajo, abajo. Ay. Odio cuando me pasa eso. La cinemática de me voy a poner más serio. Camarada, ¿dónde viene el otro golpe? Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. Ese baja un buen. Ahora aplicamos esta. Arriba, 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 abajo, abajo. Ahí estás, muerto. Si las sangres, cuídenlas porque no son tan gratis como uno piensa. Así que cuídenlas, nakamas. Este juego, pues lo pueden encontrar en la Play Store. Sí, en la Play Store, ¿cómo te llamas? Sí, en la Play Store, la puedes encontrar ahí. Oh, miren, se ve bien loco. Dangerous Enemy. Y creo que no puedes subirte stats o algo así. Creo. Puedes mejorar armas, pero creo que tus habilidades no. No me acuerdo. Es mejor con el mouse. ¡Ah! Hacia la derecha. Oh, viene otro. Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. Ah, oh, no.
Derecha. ¿Hacia dónde? Ah, oh, es izquierda. Izquierda. Izquierda otra vez. Izquierda. Derecha. Izquierda. Arriba, arriba, abajo, abajo. Arriba. Y es que ese es el combo que más baja. Me acordé. Toma. ¿Hacia dónde? Jaja, te esquivé. Oh, 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 derecha. No, me equivoqué, era izquierda. ¿Ven qué confusos son? Oh, me falló. El escudo. No me acuerdo bien qué onda con el escudo. Te esquivé. Ay, en serio, odio esas cinemáticas. Ahí está. Yo les recomiendo que con esta espada que interrumpe su ataque, miren, tiene una piel en el escudo de una cara. Cuatro seguidas, nakamas. Vamos bien, vamos bien. Se me está haciendo muy difícil y no es, y es el segundo. Estos no son nada, son unos debiluchos. Este nakamas. Este me va a derrotar. Me va a derrotar. Y muy, muy chido. Miren, todos son más grandes que yo. Ay, lo. Ay. Ah, demonios, no me salió el combo. Imagino que este, por ser el primero, son muy predecibles los ataques. Me falló. Si te falla el combo, te puede bloquear. Arriba, abajo, abajo, arriba. ¡Ah! ¡Rayos! Ah, es que están muy lejas las flechas. Muy lejas, muy lejas. Muy lejos las flechas y me estoy poniendo nervioso. Ayúdame, vamos a gastarlas. Ahí está. ¡Ah! Oh, estoy aprendiendo a esquivarlos. Creo que tengo que acostumbrarme. Sí, venía por la derecha el ataque. ¡Ay! Es que no me sale el combo. Te esquivé. Me pongo nervioso, nakamas. Ahí está, y en el último me salió. Uf. Invictus. Invictus. Tournament. Invictus. Le pusieron una voz al intro. ¿Por qué no le pusieron una voz aquí? Invictus, que se dijera Invictus. Neta, se lo recomiendo muchísimo este juego. Usted, aquí se ven uno, dos, aquí se ven cuatro. Son, bueno, se ven ocho. Pero todavía hay más. Ocho, miren cuántos son. Ya cuando llegas aquí, estos dos, tardarás días. Días, nakamas. Días. ¿Saben lo que son días? Este se ve bien chacal. Ven, no vengo aquí a... Vengo a la tienda. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué me conviene? ¿Un traje? No sé si comprarme una nueva espada o un nuevo casco.
No había aquí un filtro para... A ver, vamos a ver... Armas. Está en el tutorial a compras. Teníamos esta y ahora tenemos esta. 2600. Mejor los stats. Tengo 6. Vamos a subir uno en cada uno. ¿Qué me sube? Me sube 225. El bloqueo. No, no me pueden regresar mi... ¡No! ¡No, no, 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 no! Y ya gasté. No quería el bloqueo, nunca más. No quería el bloqueo. Vamos al último con el ataque. Es que yo el escudo, como vieron, casi no lo uso. El escudo es solo para momentos muy desesperados. Y ni modo. Desperdicié mis puntos de habilidad. Pero bueno, acá más, hasta aquí el gameplay de hoy. Díganme qué les pareció. Me voy a aventar todos los tournaments, pero me gustaría saber su opinión. No sé si subirlo muy seguido o cuando tenga tiempo, la verdad no tengo idea. Pero será un video por tournament. La cancioncita me suena a Isaac. ¿Soy yo o es mi imaginación? Pero bueno, ¿qué más? Ya les dije, se llama Blood and Glory. Si se lo quieren descargar, está en la Play Store. No sé si está disponible para iOS. Yo tengo Android. Pero para iOS no sé si esté disponible. Ah, pues sí, ¿verdad? Les acabo de comentar que en Apple lo jugué. En el iPad de mi hermano. O sea que sí está disponible para iOS. Bueno, los invito a que chequen la descripción. Yo me despido. Sayonara.